agradezco de la benevolencia del fomento de empleo de los jóvenes. Señor presidente, escuché la intervención del senador Herrera y la intención de solicitar la palabra era hacerle la misma pregunta que le hice a su compañero de bancada, al diputado, que no contestó la pregunta que le hice. Y la dejo de cara al senador Herrera porque me parece que sería pertinente que él nos contestara desde esta tribuna o desde su escaño, si es que él puntualmente en la intervención, cuando él nos plantea el mantener el orden, lo que está planteando es puntualmente el uso de la fuerza para reprimir a los maestros. Me parece que en un debate tan sensible, como usted lo dijo, ante una situación social y política tan trascendente, es indispensable hacer uso del lenguaje y utilizar las participaciones desde esta tribuna con responsabilidad. Senador orador, ¿para qué efecto, diputado Camarillo? Para ver si el senador me acepta una pregunta. Encantado, señor diputado. Adelante. Si usted también me responde la pregunta que le hice, por supuesto. Con la libertad, señor senador, de responder a la pregunta del diputado. Adelante. Señor senador, contésteme sí o no. ¿Sí o no? Contésteme sí o no. Esa ya está quemada, señor diputado. Contésteme sí o no. ¿Usted está de acuerdo con que se tiene que mantener el Estado de Derecho en la Ciudad de México? ¿Sí o no, ¿Está usted de acuerdo o no? Sí, por supuesto. ¿Que se debe mantener el Estado de Derecho? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Usted quiere que se utilice la fuerza pública para reprimir a los maestros? ¿Sí o no? A ver. No puede haber diálogos entre los legisladores, ni puede haber acotación en cuanto a la respuesta de cualquiera de aquellos que contesten las interpelaciones. Presidente, termino agradeciéndole el uso de la voz. En un momento tan preocupante, donde hay tal nivel de tensión social, yo lo que les pido a los compañeros y compañeras legisladores de todas las bancadas, que veamos este tema con seriedad, que lo veamos con responsabilidad de Estado y que tengamos la posibilidad no solamente de subir a dar discursos fáciles. Los problemas del país se resuelven sin duda con diálogo, pero también se resuelven con posiciones que ayuden a generar consensos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.